Hola, ¿cómo están? Sharmila vuelve con ustedes en este canal, Nudos y Manualidades. Pero antes de empezar a hablarles, quiero decirles, mis hermosas, quédate en tu casa, porque yo, mi mami, mis dos hijos, estamos en casa. Hoy día les comento, ya soy peruana, si lo saben, ¿cierto? Soy Perú, de una provincia llamada Chimbote, a 8 horas de la capital. Llevamos ya hoy día lunes 25 de mayo, llevamos aquí en Perú 71 días de cuarentena. Así es, mis amores, 71 días de cuarentena. Y el presidente de nuestro país, Perú, ha prolongado ya esta cuarentena hasta el 30 de junio. Se ha prolongado, pero ¿qué les digo, mis amores? Me encuentro triste, me encuentro acongojada, porque este mes de mayo, el 5 de mayo, perdí a mi padre. Así les comento. Él era quien salía así. Ustedes lo han visto. Mi papá, conocen a mi padre. Las amigas seguidoras de nuestro canal Nudos y Manualidades lo han conocido porque mi papá era un artesano. Hacía sus trabajos manuales, collares, pulseras, llaveritos, dijes, o sea, tantas cosas artesanales que trabajaba en el canal porque trabajamos juntos en este canal Nudos y Manualidades. Por eso el nombre lo pusimos justamente por las artesanías que hacía él, lo que era de nudos y las manualidades que yo lo completaba con nuestro trabajo de tejido. Pero bueno, Dios quiso que esté a su lado y pasó. Y ahora está gozando de la gloria de Dios. Por eso ahora yo estoy saliendo a hablar con ustedes y, bueno, a decirles de lo que pasó con mi señor padre, que ya no está acá. El 5 de mayo él se fue al lado de Dios. Y la verdad que para mí es un dolor muy grande. Mis amigas, mis amigos, seguidora de este canal. Es un dolor profundo, pero ya estamos, la familia superando. Mi mamacita está que lo supera ya. Ella ha estado muy mal, muy mal. Por eso no me han visto por el canal, miren, 3 semanas, casi 4 semanas, prácticamente casi un mes, ¿cierto? 3 semanas, 4 semanas, no me han visto justamente por este motivo. No tenía, ¿cómo se dice? No sé, ganas, cabeza para estar tejiendo. No tenía esa fuerza, no tenía esa fortaleza. Pero gracias por el apoyo, gracias por la comprensión. A mis amigas seguidoras de la página, Nudos y Manualidades, muchas gracias por la comprensión, gracias. Seguiremos nuevamente con ustedes, con la bendición de Dios, nosotros también. Hemos ya guardado los 15 días de cuarentena con el tratamiento. Ya estamos prácticamente sanos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dios nos ha sanado. A mí, a mi madre. Y estamos bien. Así que ya saben, mis reinas hermosas, Sharmila seguirá con ustedes en este canal, Nudos y Manualidades, con sus trabajos de tejidos, con sus trabajos de manualidades. Ya saben que en los tejidos combino siempre las carpetas que ya hemos trabajado. Vamos ahora a empezar a trabajar con los vestidos. Sí, mis amores, vamos a trabajar vestimenta de muñequita. Y bueno, lo que es nudos ya no se hará ya porque mi papá está gozando de la gloria de Dios. Si ustedes me van a ver más adelante, quizá cuando esté con ustedes, un poco triste, creo, quiero comprensión. Sí, quiero comprensión. Yo soy alegre, ustedes lo conocen. Yo siempre he sido sonriente, pero ahora no tengo esas ganas. Pero poco a poco yo sé que uno tiene que superarlo, ¿cierto? Porque hay que seguir superando cada día. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere mi padre, que nosotros sigamos adelante. Y así que, como les digo, aquí estoy yo, Sharmila, con los tejidos nuevamente para ustedes. Mis amores, gracias una vez más por estas 3 semanitas, casi 4 semanas que he estado ausente.
Gracias, gracias por esto, pero que les digo también, sinceramente, les digo de corazón que no tengo ganas de salir de mi casa, tengo miedo. Mis hermanos mayores son los que nos traen los productos, nos abastecen. Mi hermanita, gracias a Dios, ella manda. Mi hermano, como maneja un carrito, él lo trae. Tengo un hermano que vive por acá, nomás a 2 cuadras. Él también le llamo, hermanito, por favor, cómprame tal cosa. Viene, me compra. Y no sé, no tengo, no sé, me desespero. No quiero salir de casa. Así les digo. No quiero salir. Yo sé que quizá en un momento, digo, no estoy preparada todavía a querer, pero me siento fortalecida con la gracia de Dios. Me siento fuerte. Así les digo, me siento fortalecida. Porque me he cuidado los 15 tratamientos que he recibido. Gracias a Dios, bendiciones, amén, gloria a Dios. Como siempre digo, me siento fortalecida, pero no tengo todavía esas ganas de salir, ¿no? Me voy a seguir cuidando dentro de casa. Ya cuando quizá el otro mes salga, no sé cómo reaccione cuando esté fuera de casa, cuando salga a hacer compras, sinceramente. Pero mientras tanto, no quiero pensar en eso. Quiero pensar que estoy en casa con mi mamita, que se recupera, y con mis 2 hijos, que ya están fortalecidos con la bendición de Dios. Eso para mí es lo más importante. Pero nuevamente, mi hermosa gente, todos somos hermanos en Cristo, hermana, hermano, quédense en su casa, no salgan, quédense en su casa. Yo también, ahora sí, como se dice, con mayor fuerza, ya con todo esto que nos ha pasado, voy a estar en casa con mi familia. Amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a mi madre y vamos a estar en casa. Así que también les pido a ustedes, quédense en su casa. Miren que ya tenemos 71 días de cuarentena y se va a prolongar hasta el 30 de julio. Pero mis amores, quédense en su casa. Y gracias, gracias sinceramente por esa comprensión, por ese apoyo que hemos tenido. En la página también, muchas gracias. Seguiremos publicando videos en nuestro canal, seguiremos publicando videos de nuestra página. Gracias, gracias y millones de gracias. Y Sharmila seguirá con ustedes con los tejidos. Y que les digo, en cada uno de sus hogares que reine la paz y mucha lluvia de bendiciones en cada uno de sus hogares, mis reinas hermosas. Bendiciones. Y hay Charmila todavía, con la bendición de Dios, para rato para ustedes, con los tejidos. Amén. Mis reinas hermosas. Hasta otro próximo video tutorial.